name up in lights. He just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. Feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, talks picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even the starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him, cause he makes a living from writing raps. Put it together himself. The picture connects, never asking for someone's help, but to get some respect. This only focus on what he wrote. His will is beyond reach, and now it all unfolds. The skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear. Be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would have thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Ryu had the stupidest verses, dude is the truth. Now everybody giving them guest spots. Stocks through the roof, I heard you fucking with that stock. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. They call him Ryu, he's sick and he's spitting fire and Mike. Got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top. But a fucking nihilist porcupine, he's a prick, he's a cop. The type women wanna be within rappers, hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with Shinoda's taking over the globe. He's got a partner in crime, his shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat. Top. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He don't think it's a common on his name. People keep asking him, was it? Giving that birth that doesn't stand for an acronym. No, he's leaving proof. Put him back in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best. Dedicated to what they do and give 100%. Forget Mike. Nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time. Oliver Benítez. Muy bien, Crivelli. De atrás venía Badía, centro pasado a las manos de Crivelli, que sale rapidito con Luna. Ahora sí, Crivelli la tira del equilibrio que anduvo siempre. Filisalve, sí, sí, Filisalve, tapó Crivelli. Señora, sí, señor. Y en el anterior Crivelli había salvado a su compañero Minici, que le dio el pase atrás a algún central, pero encontró a Filisalve, que volvía caminando por la sombra y se encontró con este regalo que no pudo usufructuar. Debido a la notable intervención de Crivelli, que sí estaba atento y concentrado. Ahora sí, Díaz. Le quedó atrás la pelota a Díaz. Es terrible. Sí, tardó un montón. La hicieron bien desde el piso Rolly Zárate.
lo deja solito, mano a mano, hay duda, la pelota le queda atrás, Crivelli tapa y se lo lleva puesto un compañero y en la caída se lesiona Crivelli, que sacó tres jugadas de gol claras. Si Perafán fue figura, Crivelli también tuvo mucha importancia, ¿no? Rápido para Carrizo. Atención que la va pidiendo Lomardi por el otro lado. También Salinas, el cabezazo. Crivelli, una pelota que parecía fácil, sorprendiendo a propios y extraños. Ahora tiro de esquina desde la derecha. Buena llegada aquí de central con el cabezazo. Fue confusa la indicación del árbitro, porque parecía clara falta para los de central, pero los de Jujuy iban a tratar. Queda Díaz, la perdió, la quedó Castillejos. Lo busca central, va el pelotazo, saca Crivelli, señoras y señores. Esa pelota favorecerá al conjunto canalla. ¿Qué fue finalmente? ¿Córner o lateral? Finalmente lateral, ¿eh? El Gracias. Mejor pase que le dieron a Castillejos en la noche. La vuelve a meter Ricky por atrás, viene Salinas y Crivelli, que después le queda muy bien, quiere meter la contra rápida con Chisov. Tiempo, le queda tiempo, siempre hay tiempo para más. Vio, ahí está Ferrari, la pone al área para Castillejos, por atrás está apareciendo Salinas, la espera Gonzalo a las manos de Crivelli. Pero vos fijate hasta dónde llegan, a qué situación del área llegan los pases a los jugadores de central. Adentro del área grande, ahí sorprendiendo Gómez, eso es lo mejor que tiene, la sorpresa. Ahí está el pelotazo para Salinas, la bajaron para Castillejos, ahí está, pegó en el travesaño el arquero otra vez, señoras y señores. Si esta no entró, cómo no, hay tiempo para más. Fue muy buena de central, llegaba el empate. 13 minutos, era la yesta para el Jujeño, mirá, ahí tiene que pegar. No, primero, el gol que marcó a Castillejos es increíble. El arquero arrojándose, había pasado de largo, la pelota pega la mano, pica dos veces, la pelota pega en el travesaño y pica en el travesaño. Increíble. Y llegó para Salinas, la quiso devolver con un lujo. Roba Carrizo, atención que por el medio viene el Loncho, sigue el Loncho, Castillejos, tapó el arquero, el rebote, Soto, y vuelve a Carrizo, 3 en el área, espera el del canalla, la mete Mozo para Salinas, también está Ramiro Costa, cabezazo. Segundo tiempo. Se muere el partido en Jujuy en la tacita de plata. La busca Castillejos. La bajó para Mozo. Prepara el apunte Mozo. Uy, solo pudo ganar 3 veces. Todo un dato también lo de eso. Próximos rivales de Gimnasia Grima de Jujuy. Tranquilo el descuento. La dejó para Castillejos. Picando Medina por el medio. Viene saliendo pelotazo. Crivelli otra vez. El momento de la definición para Rosario Central en esta jornada frente al Jujeño. Rebote en el arquero, área chica, arquero chicando. El arco Jujeño, el centro que vino pasado, cabeció Víctor con una mano. Crivelli se quedó con la pelota. Crivelli, un cabezazo tremendo de Víctor. Muy bien, el arquero de los mejores de la categoría. Me refiero a Crivelli del equipo norteño. Y tremenda fue la respuesta de Crivelli, el cabezazo era abajo, casi inatajable junto al palo de la mano derecha del arquero. Euro Milano, se la jugó Milano, está para el empate Milano, la tiró a la derecha para...